Bienvenidos cocineros otra vez al Sazón de Mica, espero que todos estén muy muy bien. Gracias por darle play a este video y estar compartiendo otra vez aquí en este momentito de sabor dominicano. En el día de hoy les traigo una receta que me la habían pedido muchísimo y yo dije, bueno, este es el tiempo. Quiero pedirles disculpa primeramente porque, bueno, últimamente no estaba muy activa en el canal, pero ya venimos con todas las recetas para el Día de Acción de Gracia, para Navidad. Empezamos ya literal a preparar todas esas ricuras, así que esperen unos ponches, esperen postres para Navidad. Traemos cosas súper ricas. Vamos a empezar en el día de hoy haciendo unos deliciosos pastelitos. Son esos pastelitos que se brindan en Navidad como picadera y esos son súper deliciosos. Y con un relleno bien cremosito, con un sabor súper rico. Así que sin más, vamos con los ingredientes y el paso a paso para aprender a preparar estos pastelitos de picadera súper delicioso. Vamos con los ingredientes para preparar la masa. No quise mezclarla con el relleno porque esta masa ustedes la pueden utilizar con otro tipo de relleno del que vamos a hacer hoy, que es de pollo. Pero yo quería presentarles solo la masa. Lo primero que tengo por aquí es 3/4 taza de agua. Por aquí tengo menos de 1/4 de taza de leche. Si ustedes ven, esto es una tacita de 1/4, pero no está llena. 1 cucharada de azúcar. Tenemos que utilizar un diente de ajo, pero como yo tengo el ajo en pasta, pues yo puse como media cucharadita de ajo, que quizás no se lo eche todo. Por aquí tengo 1 cucharadita de sal, 1 cucharada de manteca vegetal, pueden sustituirlo por mantequilla, y la mitad de 1 cebolla pequeña. Quiero decirles que, algo importante, se quedaba. Aquí hay 2 tazas y media de harina. La harina que estoy utilizando es la que viene en funda en los supermercados, la blanquita. Déjenme decirles algo, que esta receta yo la partí, es decir, yo disminuí los ingredientes porque esta receta era para más cantidad, pero como ustedes saben, esto es para yo mostrarles cómo se hace en el video. Les decía que en la cajita de información les voy a dejar los ingredientes de esta receta mucho más grande por si ustedes la quieren. Es decir, que en vez de tener 2 tazas y media de harina, llevaría 5 tazas de harina. Ok, vamos con la preparación. Lo primero que voy a hacer es poner aquí el agua, la leche, azúcar, vamos a poner la cucharadita de sal, voy a poner la manteca y vamos a poner el ajo. Lo voy a poner todo. Esta masa queda con un sabor. Vamos a poner esto a un lado. Por aquí tengo la cebolla, la vamos a guayar. Traten de que le quede lo más finita posible. Voy a guayarla del lado más pequeño. Yo les recomiendo que la utilicen así, la cebolla, por el sabor que le va a aportar. Ahí está. Esos pedazos que ustedes ven que queden un poquito grandes, no se lo echen porque después, cuando estén preparando la masa de la empanada, eso le va a partir la masa. Ahora nos vamos a ir con nuestras manos limpias. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta ver estos pasos con las manos, pero recuerden que esto lo estamos haciendo para mi casa. Entonces, ahora vamos a empezar a poner la harina, así. Y le vamos a dar con movimientos circulares, así. Ahí está, miren, ya está humedecida, la voy a llevar a la mesa. No lo pueden amasar mucho, miren, ya aquí está lista, no la amasé mucho, es como mezclarla. La vamos a envolver en papel film, como yo no tengo, lo voy a poner en esta fundita plástica y lo vamos a llevar a la nevera por unos 15 a 20 minutos. Ok, vamos con el relleno que vamos a utilizar para nuestros pastelitos. Miren, este tipo de relleno es porque estos pastelitos son para fiestas, para Navidad, para cualquier evento. Por aquí tengo una pechuga de pollo deshuesada. La puse a hervir con ajo, pimienta,
orégano y un caldo de gallina. Mírenlo aquí, este líquido que tiene, no lo boten, resérvelo, todavía está un poco tibia. Tienen que ponerla al punto de sal, porque si ven aquí, no voy a estar utilizando sal. Pero si le queda bajita, cuando la vayamos a preparar al sartén, le ponen el puntito de sal. Por aquí tengo la mitad de una cebolla mediana picada, bien picadita, a la juliana. Un ají morrón amarillo, pero ustedes lo pueden poner verde. Ají morrón rojo, si ven, es poquita cantidad. Es como el equivalente a 2 cucharadas de el ají morrón picado. Y por aquí tengo 1.5 cucharadas de crema de leche. Y por supuesto, vamos a utilizar un chorrito de vino, que esto le va a dar un sabor delicioso. Voy a estar utilizando esta trituradora para triturar el pollo, pero voy a cambiar esta cuchilla, que es la que tiene filo y corta, por esta que no corta. ¿Por qué? Porque no quiero que el pollo me quede muy triturado. Si ustedes no tienen esto, simplemente píquenlo bien picadito en una tabla de picar. También ustedes con una batidora de mano de hacer el suspiro, ustedes pueden desmenuzar el pollo y queda muy bonito. Voy a ponerlo aquí en la procesadora. Ustedes lo pueden hacer hasta con las manos y lo voy a llevar a procesar. Ya tengo el sartén calentando y quiero que vean aquí cómo quedó el pollo triturado. Aquí tengo un sartén, vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a empezar a poner la cebolla. Empezamos a poner el ají. Aquí les voy a dar un dato. Si ustedes van a hacer esto para vender, sobre todo si lo van a vender para buffet, para ahora para Navidad, vender estos pastelitos, yo les recomiendo que todo esto lo licuen. Lo pueden licuar o triturar bien trituradito con la carne, porque hay personas que no les gustan encontrar esto en la comida. Voy a subir un poquito más el fuego ahí y voy a poner un chorrito de vino. Ahora vamos a poner el pollo. Recuerden que este pollo ya está cocinado y sazonado. Vamos a mezclar muy bien. Si ustedes ven, esto está seco, totalmente seco. Pero yo voy a empezar a ponerle la crema. Esto, como quiera, va a quedar seco. Tiene que quedar seco para que no altere la masa. Pero la crema le va a hacer que la masa por dentro no se sienta muy seca, sino que se sienta cremosita. También, si quieren, pueden mezclarlo con un poquito de queso. Hay gente que le gusta con pollo y queso. Sabe delicioso. Voy a poner el resto de la crema y lo voy a mezclar. Esto es para que se mezclen todos los sabores, porque ya el pollo está cocinado y sazonado. Ya está listo mi relleno. Voy a apagar y voy a dejar enfriar. Ya después que tenemos el relleno listo y ya está frío, aquí tenemos la masa que la dejamos en la nevera. Y lo que yo voy a hacer es coger una parte de la masa, pero la otra parte, en lo que ustedes trabajan una, tienen que ponerla otra vez envuelta en el plástico. Lo voy a poner a un lado. Vamos a poner un poco de harina en la mesa y vamos a trabajar con la masa. Vamos a abrirla un poquito así primero y siempre trabajando con harina. Por aquí tengo el bolillo. Lo mejor para esto se usa aquí en mi país, es un tubo. Voy a ponerle, sí, tubo de PVC o tubo de ese de hierro, hasta un palo de eso de escoba que ustedes tengan en la casa, es muy bueno. En la escuela con eso es que lo trabajamos. Ponemos un poquito de harina y vamos a empezar a estirar la masa del centro hacia afuera, del centro
hacia afuera. Ustedes ven que ella se va estirando. Como ustedes ven, miren, aquí ven que es parte de la cebolla. Si es muy grande, ustedes se lo quitan, porque después esto le puede romper la masa. Ok, yo aquí tengo dos cortadores. Miren los tamaños. Dependiendo de para qué usted vaya a utilizar la masa, usted va a utilizar los cortadores. Pueden utilizar un vaso, lo que sea. Si es para buffet, yo les recomiendo que sean así pequeñitos. Hay otros que son más pequeñitos que estos. Entonces, yo voy a utilizar este. Todos estos sobrantes lo podemos amasar para hacer más pastelitos. ¿Ven? Miren cómo se encoge la masa, porque les digo que es una masa bien elástica. Entonces, por aquí yo tengo el relleno. Voy a utilizar un poquito. Si ustedes tienen un molde para hacer los pastelitos, yo les recomiendo que lo hagan en estos que son más grandes, en estos, y lo voltean. Pero este yo lo voy a hacer con doble capa. Y vamos a poner la capita. Presionamos. Mírenlo ahí. Voy a poner esta aquí para cuando amase la otra parte de la harina. Entonces, con un tenedor vamos a empezar a darle la forma. Ahí están. Ok, miren, ahora quiero mostrarles estos moldes que están aquí, miren. Con estos moldes, miren, viene de diferentes tamaños. Ustedes lo pueden hacer de otra manera. Utilizan el cortador o un vaso, lo que ustedes tengan, y van a cortar así. Cogemos la masa, la ponemos aquí y así le quedan. No tienen que utilizar dos capas y les rinde más el relleno. Ponemos el relleno. A mí me gusta ponerle unas pasitas, pero hoy lo hice así. Ponemos el relleno, presionamos así y cerramos. Todo este exceso quitamos y ahí están nuestras empanaditas. Miren qué bonita quedan para ustedes ponerle en un buffet, para venderla. Miren qué bonita. Voy a terminar de hacerlas todas y nos vamos al caldero a freír. Ya el aceite está bien caliente. Vamos a empezar a poner las empanaditas. Tengo un plato con papel absorbente para ponerla. Miren qué linda. Miren qué bonita están esas empanaditas. Miren qué bello quedaron esos pastelitos así chiquititos, porque estos son para picadera. Pero si ustedes los quieren hacer un poquito más grandes, simplemente varíen el molde, en el tamaño. Son deliciosos. El relleno que le enseñé a preparar queda cremosito. No queda mojado, pero queda cremoso. Eso no queda seco. Yo tengo la boca hecha agua, así que sin más, vamos a empezar. Miren los redonditos, qué lindo quedaron. Pero lo delicioso que saben. Wow. Oh, tiene un sabor. Vamos a probar este último. Miren eso, miren ese relleno. Ay Dios, yo espero que ahí ustedes lo puedan ver bien, porque wow. Hagan esos pastelitos, lo pueden hacer para vender. Recibí un mensaje de una de mis suscriptoras que me dijo de este canal que había puesto un negocio después de ver mis videos y que le estaba yendo muy bien vendiendo picaderas y cosas así. Hermana, tienes que preparar esta masa. El sabor que tiene esa masa, por incluir el ajo, la cebolla y la leche, es un sabor muy diferente. El que pruebe tus pastelitos se va a encontrar que son los más ricos que ha probado. De verdad que sí. Nos vemos en un próximo video. Se les quiere mucho, mucho. No se olviden compartirlo, regalarme un like y suscribirse aquí al Sazón de Mica. Nos vemos en un próximo video. Bye.